Queridas amigas y queridos amigos, ante todo, buenas noches. Es para mí un gran placer, un año más, acompañaros en la entrega del de premio del Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Querida Adriana, querido Joaquín, a través de vosotros... Mi agradecimiento y mi felicitación a todos los responsables, a todos los profesionales, a todos los trabajadores del Diario de León, que seguís eh, manteniendo eh, este premio con eh, la generosa presencia de toda la sociedad leonesa como un símbolo de vuestra apuesta, ya más que centenaria, eh, por la mejora constante de la realidad de, de León. Porque, en efecto, hay que recordar, amigas y amigos, que este premio se creó en el año 2006 precisamente para conmemorar ese centenario, que alcanza, por lo tanto, su decimotercera edición y que, pudiendo haber estado perfectamente dirigido a otras empresas de contenido material de contenido empresarial de contenido económico de contenido político. sin embargo, quiso centrar su atención en el desarrollo social y en los valores humanos como mimbres imprescindibles para construir en el siglo xxi una sociedad más humana, una sociedad de la que nos sintamos más eh, orgullosos. un premio dirigido a reconocer por lo tanto la labor de personas e instituciones que destacan por sus altos valores y compromisos con León y con toda la sociedad leonesa. Un premio que en esta edición se orienta orienta su mirada hacia el mundo de la cultura, de las artes, de la música en particular, desde la evidencia que todos Debemos eh, compartir hoy, una vez más, en la persona de la, pre, de la premiada, de que la auténtica promoción de la cultura suele siempre estar vinculada en cada lugar a personas extraordinarias, a personas singulares que de manera desinteresada dedican su tiempo, su imaginación, su creación y sus esfuerzos a ella. En efecto, la premiada este año es Margarita Morais, sin duda una de las personalidades imprescindibles de la cultura de León. Es cántabra de nacimiento, pero está tan enraizada en León que León, que es tierra generosa, a ella le ha correspondido y ya misma lo ha recordado, distinguiéndola con los títulos. Que no son menores de hija adoptiva de la ciudad y de leonesa del año. Margarita estudió música, Margarita estudió fundamentalmente piano, Margarita perfeccionó sus estudios compatibles con su otra vocación religiosa en Roma y Margarita llegó a León ya como profesora en el año 1976. Es la creadora y el alma mater de la Fundación Euterpe. Una fundación que nació como asociación en el año 1999 y que por tanto va a cumplir y creo que es una forma hermosa de comenzar a celebrarlo ahora 20 años. Como aquí se ha dicho una institución que a lo largo de este tiempo ha acogido a más de 4600 jóvenes músicos concertistas y que ha promovido un sinnúmero de actuaciones y galas en muchos lugares y especialmente dirigidos a la sociedad leonesa. La Fundación Euterpe dedicada intensamente a la docencia y a la organización de conciertos y de festivales, está movida por fines puramente artísticos y sociales y con objetivos muy concretos. Apoyar a los jóvenes talentos nacionales y extranjeros, posibilitar el perfeccionamiento de sus conocimientos y con carácter extensivo eh, cuidar de la formación musical de la ciudadanía en general. Y entre sus líneas de actuación y actuaciones concretas bien conocidas en León, cabe destacar el acondicionamiento de nuevos espacios para conciertos, la programación de galas y de ciclos líricos, la convocatoria anual de clases magistrales por las que han desfilado maestros indiscutibles en el mundo de la música en todo el mundo, y permitidme la redundancia, la creación a través de la divulgación y el acercamiento de nuevos públicos y también la búsqueda de los recursos necesarios. Para estas actividades, no necesariamente recursos públicos, sino también donaciones y mecenazgos. Por eso Margarita Morais es reconocida como mecenas de mecenas y como filántropa por haber dedicado, por estar dedicando, por querer dedicar siempre su vida a estos menesteres y a estos objetivos. Quienes más la conocen, eh, afirman de ella, y creo que hoy. Ha sido un fiel testimonio su intervención en esta tribuna. Los valores y virtudes de la calma, del orden, de la energía envuelta en la suavidad de una mujer menuda, que es elegante, que es dulce, que es cercana, pero que tiene determinación de acero, es perfeccionista, es entusiasta, es humana y es incansable. No fue casualidad que denominara Euterpe, con el nombre de Euterpe, a la asociación y a la fundación que creó. Euterpe es la musa protectora de la música, del ritmo y de la armonía. Hay mucha armonía en la propia persona de Margarita. Sin duda alguna, escuchándola, oyéndola, cómo transmite, nos acerca, a mí me lo ha hecho necesariamente, también estos días contrastando un poco su trayectoria a, ese tratado, a esos tratados de armonía que son una obra señera de otro gran poeta leonés, como es el caso de Antonio Colines. La música es la vida de Margarita. Eh, para ella es un bien personal que reconoce efímero porque según se hace o según se recibe se va, pero queda siempre en el alma impregnándola. Pero también un bien social que hay que compartir porque es un compendio perfecto de disciplinas, de pasiones y de amores. De sus declaraciones más recientes, Hoy, como lector diario del diario de León, puedo dar testimonio de ello. Me quedo con dos que han sido también reforzadas en su propia intervención esta tarde en este atril. La música necesita, por encima de todo, el apoyo de la sociedad, ese bien social, una sociedad que debe implicarse en apoyar los talentos y los conciertos en hacerlos necesarios para sus vidas, para mejorar las vidas de cada uno de los ciudadanos. No solo necesita la música los impulsos públicos, necesita también el calor, el cobijo y la acogida del conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, como aquí nos ha recordado especialmente a quienes tenemos o a quienes van a tener todavía más responsabilidades públicas, Margarita reivindica la música en la escuela, pero no de cualquier manera, sino como una asignatura más. Porque a ser buen músico, ella dice, se aprende. Así, aprendiendo, se descubre el talento. Y a su vez, el talento necesita constancia, perseverancia y no abandonar. Mirad desde la... Fundación Siglo, a lo largo de todos estos años ha sido un honor colaborar con algunas actividades de Euterpe. En Castilla y León, es verdad, cursan en este momento aproximadamente unas 7.500 personas enseñanzas artísticas, entre las cuales las musicales son las más demandadas. Existe una presencia que es manifiestamente mejorable de la música en nuestro currículo educativo como ocurre y aquí se nos ha recordado en el conjunto de España. Nos hemos dotado este año de un instrumento normativo que es avanzado, es una norma dirigida a favorecer la simultaneidad entre los estudios reglados de la ESO de la enseñanza obligatoria y las enseñanzas profesionales de música y danza a través de un sistema valiente de convalidación de asignaturas. Quiero, respecto de las enseñanzas musicales, puesto que hoy estoy en León, agradecer la, la atención, agradecer la comprensión y también pedir las disculpas necesarias por los retardos de la Administración en el impulso de lo que es una aspiración social en esta tierra, contar cuanto antes con un renovado Conservatorio Superior, Conservatorio Profesional de Música. Gracias al diálogo que hemos venido manteniendo y fortaleciendo con la plataforma Pro Conservatorio de León, es ya en este momento inminente la licitación del proyecto de ese nuevo conservatorio. Y tenemos también en Castilla y León, y lo hemos mantenido a pesar de las dificultades económicas y financieras de la crisis, y yo me alegro, una muy buena orquesta. Sé que es una orquesta complementaria de otras iniciativas como la que la propia Margarita ha puesto aquí en León en marcha con jóvenes músicos. Nuestra orquesta sinfónica de Castilla y León hoy ya está consolidada como una de las principales orquestas de España tras 27 temporadas. Hace tan solo unos días precisamente para conmemorar en Castilla y León dignamente en torno a la cultura y a la música el 40 aniversario de la Constitución podíamos disfrutar de nuestra orquesta también de los coros del Conservatorio Superior de Música en Salamanca y, por supuesto, del arte inconfundible, del ardor interior, de la fuerza de otro gran hombre de la cultura y artista de León, como es Amancio Prada, que esta tarde nos acompaña. Destaca en la orquesta también su compromiso con la sociedad. En 2010 creó un área socioeducativa para acercar la música a todos los públicos y en especial a los niños y a las personas en riesgo de exclusión social. Y hablaba y con esto termino de los 40 años de nuestra Constitución. Pero mirad, hoy es también un día importante desde el punto de vista de los derechos y de los valores humanos. Hoy se está conmemorando en todo el mundo y gracias a Dios España aunque tardíamente se incorporó a ese marco de referencia, la Declaración de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27.1 dice claramente que todas las personas tenemos el derecho a tomar parte de la vida cultural de nuestras sociedades, de nuestras comunidades y a gozar de la cultura. Por eso, el que el diario de León, en esta decimotercera edición, haya vuelto su mirada, que nunca dejó de tenerla, hacia los valores superiores de la cultura, del arte y de la música, es una forma también hermosa de conmemorar esos valores de libertad, de justicia, de solidaridad y de verdadero progreso. Que se consagran en España en el texto de nuestra Constitución de hace 40 años y en esa Declaración de los Derechos del Hombre de hace 70 años. León y Castilla y León también celebran de esta manera, con Margarita, estas declaraciones y da pasos adelante para conformar una sociedad mejor, una sociedad más justa y de mayor progreso. Muchas gracias a todos vosotros.